Buenos días. Bueno, ¿se me escucha ahora? Sí. Pues, como decía, eh, las circunstancias nos obligan a estar hoy aquí. Nos gustaría haber iniciado este sexto encuentro de Cultura y Ciudadanía en San Sebastián, en Tabacalera, donde estaba previsto. La sede sigue siendo Tabacalera y allí vamos a, a tener la sesión de bienvenida en parte, porque bueno, los representantes del Ministerio no hemos podido viajar por cuestiones eh, obvias ¿no? para limitar la movilidad, como recomiendan las autoridades sanitarias. Así que, para empezar la bienvenida, doy paso a las personas que intervendrán desde San Sebastián, que tienen la suerte de estar en Tabacalera. Son su directora general, Edurne Ormazábal, el diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Arkaitz Millán y el delegado del Gobierno de Euskadi, Denis Itxaso. Egunón, cuando queráis, adelante Edurne. Unón, muy buenos días desde aquí, desde Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea en Donostia, San Sebastián. Obviamente, no es este el formato en el que nos hubiera gustado daros la bienvenida a todos y todas las que vais a participar en esta sexta edición del Encuentro de Cultura y Ciudadanía, organizado, como sabéis, por el Ministerio de Cultura y que por primera vez íbamos a acoger con muchísima ilusión aquí en Tabacalera. Pero no queremos dejar de daros la bienvenida y también de agradecer al Ministerio de Cultura y en concreto a la Subdirección General para la Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas la iniciativa de salir por vez primera, como decíamos, de la capital y desarrollar aquí el encuentro en Tabacalera. Ha sido para nosotras un auténtico placer participar como institución en la conceptualización del programa que vamos a abordar estos días. Y esperamos, sí que el año que viene podamos vernos aquí in situ y participando en estas jornadas que se han convertido en una auténtica referencia para todos aquellos que trabajamos en el ámbito de la cultura, con la firme vocación además de, de compartir nuestra actividad y acercar nuestra institución a públicos diversos. Durante los próximos días hablaremos y debatiremos sobre cultura, tecnología, arte, ciencia, futuros, cuidados. Eh, hablaremos sobre las conexiones, los intercambios entre, entre ámbitos diversos, conexiones y cruces en los que estamos trabajando también aquí en Tabacalera, junto con otras muchas instituciones y agentes eh, culturales que abordamos la cultura desde una perspectiva híbrida. Finalmente, quiero agradecer a los dos representantes institucionales que me acompañan, el diputado de Cultura y el delegado del Gobierno en Euskadi, por su contribución para que este encuentro pudiera suceder aquí, en Tabacalera. Es que vi hoy y nada más. Cedo la palabra a Arkhaiz Millán, diputado, como digo, de Cultura, Juventud y Deportes de Guipúzcoa. Cercasco Edurne, Cercasco eh, Denis, está alguna angustia hoy, un guio torría que eh, donostiera, está un guio que estaba calera, no eh, físico aquí Quiero daros el nombre de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Departamento de Cultura la bienvenida a estos encuentros ciudadanía. Y Cultura, y agradecer por supuesto la apuesta del Ministerio de Cultura para que, aunque sea de manera virtual, la sede esté en Donostia, San Sebastián y en concreto en el, eh, en el, centro, en el centro Tabacalera. Eh, vamos a tener la oportunidad, en el contexto tan difícil en el que nos encontramos, de poder hacer algo que es muy importante para los que tenemos responsabilidades en las gestiones eh, diversas, porque al final la cultura no solamente se gestiona desde los ámbitos específicos eh, de la cultura institucionalmente, sino es una gestión transversal que afecta en muchos casos a, a, a otros departamentos eh, que, son, que son diversos. ¿no? Eh, por tanto, es una cosa bastante transversal. Vamos a tener la oportunidad de hacer algo que en esta situación de urgencia... Eh, muchas veces no hacemos, pero que es fundamental y es pararnos a pensar para que la urgencia del momento no nos aleje demasiado de las cosas que son importantes. Muchas veces sabemos que la urgencia come la importancia de las eh, de las cosas y yo creo que es fundamental tomarnos un pequeño respiro para poder parar y pensar y parar y pensar significa eh, entre otras cosas reflexionar. Eh, sobre dos cuestiones que a mí personalmente me parecen capitales y que son las siguientes, eh, muy genéricas, pero que después aterrizan en todos los temas que se van a tratar en este encuentro. Por un lado, ¿cuál es el papel que la cultura debe jugar en la, en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual, muy especialmente en este contexto, que aún no sabemos cuánto va a durar como tal, pero que a buen seguro tendrá en la cultura, desgraciadamente también, eh, impactos a, a más largo plazo de lo que sea la propia gestión de la, de la situación de crisis sanitaria, cuál debe ser el papel que queremos otorgar a la cultura en esa circunstancia y segundo, como gestor público, cuál es el papel que las administraciones públicas deben jugar en la política cultural, en la financiación, en la gestión, en la programación y en diferentes aspectos. Para ello nosotros hemos activado desde nuestra pequeña oficina de escucha al sector que se llama Cabulegoa un grupo para que participe, un grupo de cinco personas que participe en, en todo el encuentro, de manera que podamos recoger todo aquello que salga de este parar y pensar y podamos después incorporarlo a, a nuestra gestión, como decía, una, un ejercicio que nos, parece, que nos parece fundamental. Y nada más, creo que no somos los protagonistas hoy, aunque tengamos un papel de apertura institucional, y, y le cedo la palabra al delegado de Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso al que quiero agradecer también personalmente, eh, porque fue el que me... El que me el que me precedió en la responsabilidad que ocupo hoy en día eh, la gestión para que este encuentro se realizara en San Sebastián, como bien ha recordado eh, Edurne por primera vez fuera, fuera de la capital. Usted qué Eskerrik asko zuri arkaitz eta baita edurne zuri ere tabakalerak eta foru aldundiak, gipuzkoako foru aldundiak eta kultur departamentuak e, ba, elkartaratze edo bilera edo e, jornada hauei eman, diet, eman babesaren gatik. Buenos días y, y un saludo muy especial a Grial y a todo el equipo de Adriana Moscoso, directora general de industrias culturales y por supuesto al propio ministro José Manuel Rodríguez Uribes eh, y me sumo por supuesto a los agradecimientos al Ministerio por haber optado. Eh, por salir de Madrid, que nunca eh, está de más. Eh, Madrid es evidente, es un gran nodo de comunicación, es un lugar, yo tuve ocasión de asistir a las quintas jornadas, a la quinta jornada de, de cultura y ciudadanía en Matadero, fue espléndida y esta sexta, este sexto encuentro eh, para mí particularmente es un sueño dentro de una pesadilla, ¿no? es un sueño hecho realidad dentro de la pesadilla global que estamos viviendo que es, que es la pandemia. Pero quiero agradecer muy especialmente el trabajo de... De Tabacalera y de todo el equipo de, de, del, del Ministerio de Cultura para haber hecho realidad, siquiera de forma telemática, unas jornadas que tienen unos contenidos, como ya se ha dicho, muy interesantes y muy actuales. ¿no? Y yo quería básicamente apuntar una, una pincelada y es. La idea de que en todos los grandes eh, cambios que se están produciendo a nivel planetario, todas las grandes revoluciones a las que estamos asistiendo, sea las migratorias, sea el cambio climático, sean los cambios disruptivos en el mundo de la tecnología, eh, sea la pirámide poblacional y la demografía, sean las pandemias como estamos pudiendo observar, eh, la cultura juega un papel fundamental y creo que este encuentro también puede servir para pensar con qué cultura con qué cultura podemos abordar estos cambios. Es evidente que muchos de estos cambios requieren de actualizaciones legales, institucionales, adaptaciones de todo tipo, científicas, técnicas, pero también me atrevería a decir que son cambios que requieren de una cultura que a punto eh, le podríamos poner muchos apellidos pero creo que fundamentalmente tiene que ser una cultura democrática una cultura democrática para comprender el alcance de una pandemia que no conoce de fronteras que no conoce que no conoce de competencias y que de alguna manera nos obliga a todos a pensar eh, el concepto eh, digamos de las soberanías tal y como las hemos entendido hasta ahora ¿no? para poder entre todos abordar eh, digamos la solución o enfrentar este enorme desafío colosal que es, que es una pandemia pero del mismo modo que hablamos de la pandemia podemos hablar de de otros muchos cambios que estamos viviendo y a la que la cultura o la cultura no puede ser ajeno ¿no? y no lo es en estos encuentros no lo ha sido nunca es decir nos lleva a pensar en la arquitectura nos lleva a pensar en las ciudades en cómo se construyen nos lleva a pensar en cómo eh, afrontamos ese cambio climático que requiere de adaptaciones pero de una cultura cívica y personal de un compromiso solidario al final Quizás otro de los apellidos que a esa cultura le podamos poner, además de la cultura democrática, es una cultura de la solidaridad, de lo común, del bien común, que está muchas veces en juego en muchas de las decisiones que, que hay que adoptar. ¿no? De manera que estoy convencido de que a estas y otras muchas preguntas eh, se contribuirá a dar respuestas en estas jornadas tan interesantes. Y, y sin más, pues devolvemos la conexión a Madrid para que sigáis eh, con las presentaciones. No sin antes volver a agradecer el, la labor del, del Ministerio, la apuesta del Ministerio. Y por supuesto, hago mías también la, la sugerencia que ha hecho la directora general del Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Tabacalera, Durnar Mazabal, para que, si es posible, el año que viene retomemos, ya sin mascarillas y ya sin estos impedimentos, esta jornada en San Sebastián. Es que ricasco. Como decía, no, nos convertimos en reporteros sin experiencia, de ahí el fallo del micrófono, que hay que encenderlo antes de hablar. Perdón. Y me lo acerco más. Vale, bueno, vamos a ir aprendiendo e irá todo más ágil a lo largo de la jornada. Cedo ahora la palabra a nuestra directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, para que intervenga en esta bienvenida. Gracias, Guial buenos días a todas y a todos. egunon es, eh, repitiendo un poco las palabras de denis, una alegría y un poco también una tristeza estar eh, en este formato eh, dándos la bienvenida, pero creo que lo más importante es que estamos aquí, que es ese, la sexta edición del encuentro de cultura y ciudadanía y que, a pesar de de las circunstancias. bueno, pues lo que hacemos es adaptarnos a ellas porque lo importante es eh, seguir adelante y, y, y tener la oportunidad de, de organizar estas jornadas con una temática eh, tan eh, de actualidad como ahora intentaré resumir brevemente y, y sobre todo, bueno, pues mantener este proyecto que, que con lo que se pretende es eh, demostrar y avanzar eh, en, la, en el impacto y en el, el efecto transformador que la cultura eh, tiene en, en nuestra sociedad actual y cómo los procesos de cambio a los que nos estamos eh, viendo sometidos pues pueden encontrar respuestas eh, desde la cultura. Quisiera comenzar dando las gracias eh, a Tabacalera, eh, a la Diputación de Guipúzcoa, a Edurne, a Jaiska y también, a, a, por supuesto, a Denis Ichaso por su participación en esta, en esta sexta edición. Fue el año pasado, precisamente como comentaba Denis, en, en el quinto encuentro en, en, en Matadero, aquí en Madrid, cuando él propuso que por primera vez saliese de, de Madrid ese encuentro y que pudiese eh, celebrarse en, en Donostia y en concreto en, en Tabacalera, nos pareció una idea fantástica y desde entonces hemos estado trabajando con, con Edurne y con el diputado Foral eh, de manera muy estrecha. Y, y a pesar de esta situación, sí que quiero eh, recalcar que la vinculación con el territorio eh, sigue estando muy presente. La Diputación tiene un proyecto muy concreto que se va a desarrollar en estas jornadas y que, y que está centrado en, un, en el análisis y en el estudio por parte de, de una serie de artistas y de, y de gestores culturales de, de Guipúzcoa de, de una serie de, de proyectos que se verán durante, durante esta jornada. Así que, bueno, pues con, con esta, esta realidad que tenemos hoy hemos mantenido ese, ese vínculo, como digo, con el, con el territorio y, y también la participación de, de, de ambas instituciones está muy presente en la programación de, de estas jornadas, que por supuesto es una programación que, que como no, se ha visto eh, influenciada por la situación actual por la crisis sanitaria y muchos de los contenidos están centrados en precisamente eh, bueno, pues buscar respuestas desde la ecología, desde la, eh, las políticas ciudadanas, desde, desde eh, la actividad cultural, desde todos los rincones del territorio, eh, desde esa necesidad de, de mirar hacia adelante desde la cultura. Eh, Está, como os digo, impregnada toda toda la programación eh, eh, de, la, de la realidad en la que nos encontramos hoy en día. Y, y bueno, poco más, la verdad que daros la bienvenida, eh, eh, pediros que, que aprovechéis al máximo esas tres jornadas. Eh, tenemos eh, casi mil eh, inscritos eh, no grial y, y bueno estamos muy contentos de, de, que, de que sea así creemos que, que va a ser muy fructífero voy a eh, terminar eh, dando paso al ministro de cultura y deporte para que pueda inaugurar eh, estas jornadas y de nuevo es carri casco y hasta la próxima que esperemos denis que sea iedurne y Jaiska que sea que sea eh, nuevamente en donosti el año que viene Buenos días, aunque ha tenido que ser a través de esta pantalla, es un placer inaugurar la sexta edición del Encuentro Cultura y Ciudadanía con estas breves palabras de bienvenida. El programa Cultura y Ciudadanía cumple seis años. Estamos pues ante un programa consolidado que trabaja para impulsar el acceso universal y la participación ciudadana en el ámbito de la cultura. Cultura y Ciudadanía se ubica en el contexto de cambios de sensibilidad de estos últimos tiempos. Con independencia de la dinámica tradicional de programación, consumo cultural, desde las instituciones desarrollamos cada vez más nuevas prácticas y políticas culturales que buscan activar procesos de participación ciudadana y de innovación social. En los sucesivos encuentros se han abordado temas como la cultura local y de proximidad, como vector de transformación, la relación entre cultura y territorio, la reflexión sobre los derechos culturales, la educación, la mediación, el papel de los públicos, el análisis del espacio social en su doble dimensión material y simbólica, etc. En esta edición de 2020 está muy presente la crisis sanitaria y el cambio que ha supuesto en nuestra sociedad. El encuentro tiene por título Ecologías, Artes, Ciencia, Tecnología, Naturaleza, Cuidados, Cuidados Futuros. Detrás de esta larga enunciación de conceptos hay una voluntad de plantear preguntas relacionadas con nuestro futuro como sociedad y el papel que puede jugar la cultura en el necesario proceso de transformación que tenemos que abordar entre todos. La elaboración del programa ha contado con la participación de un comité académico excepcional a los que quiero agradecer su trabajo y dedicación en unos meses tan complicados. Marina Garcés, Marcos García, José Luis de Vicente, María Petecuca y Remedios Zafra. Sus aportaciones han contribuido a configurar un programa en el que se hablará de la cultura como ámbito de experimentación y también de ensamblaje de saberes. Será fundamental la reflexión en torno al papel que juegan el arte y las tecnologías en la salud, también en los cuidados, así como nuestra relación con el medio ambiente. Habrá además ocasión de conocer interesantes iniciativas en torno a las conexiones entre cultura, arte, ciencia, tecnología y naturaleza que han sido seleccionadas por el Comité a través de la convocatoria pública de proyectos. Ojalá las conversaciones que van a tener lugar estos días en el sexto Encuentro Cultura y Ciudadanía inspiren nuevas formas de abordar la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. En todo caso, las reflexiones de estas jornadas tienen mucho que ver con el compromiso del Gobierno de España y el mío, en particular como Ministro de Cultura y Deporte, para dotar a la cultura de la relevancia social y económica que se merece. Con ese fin, el Gobierno ha apostado por una línea estratégica específica para la cultura dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, dotado con los fondos europeos. Nuestro propósito para 2021 es impulsar al máximo la conversión de la cultura, de las industrias creativas y culturales, en uno de los sectores económicos de referencia en la reactivación del país, estrechamente conectada a la transición digital, a la transición verde que nuestro modelo productivo necesita. Por último, no puedo dejar de subrayar la capacidad transformadora de la cultura como factor clave en los procesos para mejorar la resiliencia, tanto individual como colectiva, de, los, de cada uno de nosotros y de las sociedades. No cabe duda de que esta circunstancia pone especialmente de relieve la importancia y necesidad de la cultura en momentos difíciles como los que nos han tocado vivir. En suma, os felicito sinceramente por haber hecho posible esta edición. Mis mejores deseos para el fructífero desarrollo de estas jornadas, enseñad, aprended y disfrutad. Estoy seguro de que será todo un éxito. Muchas gracias a todos.